La especialización de los impartidores de justicia que llevan casos de adolescentes es primordial para que en las sentencias que emitan contemplen medidas efectivas de reinserción social. En un foro que se realizó en la UNAM sobre el tema, especialistas coincidieron en que los jueces deben incluir en sus fallos mecanismos para desarrollar las cualidades de los jóvenes y el respeto de sus derechos, como el del acceso a la educación. La sanción no solamente tendría que estar concentrada, y me parece que allá hay un reto, en términos... Eh, tiene que estar concentrada en términos del desarrollo de los propios adolescentes, es decir que la sanción invite al proceso de eh, incorporación al ámbito educativo o de reinserción académica que también pueda ver las posibilidades de el combate a la pobreza extrema. Denunciaron que el sistema de justicia se ha centrado en la aplicación estricta de la ley y en tratar a los jóvenes infractores como adultos que todavía aplicamos la ley de una manera adultocéntrica. ¿A qué me refiero con esto? Así como no tenemos todavía perspectiva de género, también no tenemos perspectiva de adolescencia. Por dos problemas. El primero es que aplicamos la ley penal de adultos. Y en la ley penal de adultos está tipificada y diseñada para adultos cometiendo delitos. Agregaron que lograr la homologación de las legislaciones locales con la federal es otro de los retos que se enfrentan para garantizar el acceso efectivo a la justicia a los adolescentes. Y ahora, la ley nacional, aparte de ser especializada, también es una ley del sistema acusatorio. Y entonces, las reglas del sistema acusatorio evitan que el juez interfiera en el proceso. Y desafortunadamente, en algunas entidades, jueces y juezas todavía están pidiendo cosas que. Por reglas del sistema acusatorio no deberían. Aseguraron que desarrollar programas de justicia restaurativa es un elemento indispensable para ayudar a los adolescentes a asumir su responsabilidad. Canal Judicial, Laura Murillo.